sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que van. En el tiempo de la fiesta de expiación, el rebelde de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va.
Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un compañerismo más. Esto es compartiendo la lectura de nuestros mensajes de nuestro profeta Elías. Y vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por habernos mantenido con vida hasta estos últimos tiempos y haber enviado existencia en este último tiempo. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por la oportunidad y el privilegio de conocer estos gloriosos mensajes, Señor. Esa es la razón, es el motivo que nos juntamos a esta hora, oh Padre, desde este punto de la tierra, oh Padre, en cumplimiento, Señor, de que un mensaje glorioso ha dado la vuelta por todo el mundo, Señor, siendo el último mensaje para el mundo, Padre. Nos encontramos, Señor, en nuestra realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Y tú pusiste como una llave al final, oh Padre. Apocalipsis 22, 10, que no sellemos las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca, oh Padre amado. Entonces todo está escrito, Señor, tenemos que cumplirla, Señor. Y gracias, Señor, a la cegadez de los judíos, oh Padre, nosotros entramos en la escena, oh Padre amado, por eso queremos que sea tu voluntad lo que se haga aquí en la tierra, oh Padre amado, tenga misericordia por cada uno de nosotros, Señor. Entramos, Señor, a ver estos mensajes, Señor, el segundo sello de esta tarde, oh Padre, mensaje, Señor, glorioso que nos queda impactado, Señor, cómo es que el mundo ha demostrado, Señor, cómo el mundo ha arrastrado a tal semejante maldad, oh Padre, y gobernando este Roma en este mundo, Padre. Entonces, en esta tarde queremos continuar compartiendo la lectura de estos mensajes. Esto es la revelación de los siete sellos y entramos en esta tarde, Señor, al segundo sello. Te lo pedimos, Padre, que nos abra la sabiduría, entendimiento, Señor, para poder entender lo que tú quieres tratar en esta tarde, Padre amado. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a entrar en esta hermosa tarde a compartir dentro de la revelación de los siete sellos. Vamos a entrar al segundo sello. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1963. Iniciamos la lectura. En los párrafos 1 dice: Buenas noches, amigos. Pongámonos todos de pie por un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, nos hemos reunido de nuevo en esta noche, en esta asamblea tan solemne en el servicio del Señor, y tú nos has permitido que donde quiera que nos reunamos, aun siendo dos o tres, que tú estarías en nuestro medio. Y nosotros podemos estar seguros que tú estás aquí porque nos hemos reunido en su nombre. Ahora oramos, Padre, que tú vengas en esta noche y que nos abras este segundo sello. Y como dijo el poeta, que deseaba mirar más allá de la cortina del tiempo. Y ese es nuestro deseo ahora, Señor, de solamente mirar más allá y ver lo que está por delante. Y oramos que el Cordero que fue inmolado, que venga en nuestro medio ahora y nos abra el sello y nos revele las cosas que tenemos necesidad de ver. Si hubiesen algunos aquí, Señor, que aún no han entrado en este gran compañerismo alrededor de Cristo, pedimos que en esta noche ellos tomen esa decisión eterna y que sean llenos del Espíritu de Dios. Si hubieran enfermos, Padre, pedimos que los sanes. Aquí hay muchos pañuelos sobre los cuales tengo mis manos en conmemoración de la Biblia, respecto a San Pablo, donde tomaron de su cuerpo sudarios y pañuelos. Espíritus malos salieron de la gente y ellos fueron sanados. Vemos la proximidad de la venida del Señor y sabemos que el tiempo se está acercando. Estas cosas han regresado a la iglesia después de 1900 años. Ahora, Padre, rogamos que nos concedas estas cosas que hemos pedido. Fortalece a tu siervo y ayuda a tus siervos en todas partes, Señor, especialmente nosotros que estamos congregados aquí en esta noche, que podemos decir la palabra, pedimos que podemos recibir la palabra. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 8.
Ciertamente es bueno estar de nuevo en la casa del Señor en esta noche. Y yo sé que muchos están de pie. Lo siento mucho, pero casi no hay nada más que podamos hacer. Hemos engrandecido la iglesia donde podemos acomodar 300 o 400 más, pero en reuniones especiales como esta siempre hay más gente. Ahora, oh, estoy gozando de un tiempo maravilloso en oración y estudiando estos sellos. Espero que ustedes también. Amén. Estoy seguro que así es. Si esto significa para usted lo mismo que significa para mí, entonces sí que están gozando de un tiempo maravilloso. Y tengo una. Después del culto quiero hacer una llamada a una amiga mía. Y hoy es su cumpleaños. Hoy está cumpliendo 12 años. Es Sara, mi hija. Y luego pasado mañana tengo que hacer otra llamada porque es el cumpleaños de Rebeca. Y ahora en esta noche estamos estudiando este segundo sello y para los primeros cuatro sellos hay cuatro jinetes montados a caballo. Y les digo que nuevamente algo sucedió hoy. Y algo que yo fui y saqué un escrito viejo que tenía, sobre el cual prediqué hace mucho tiempo y me senté con eso y pensé, pues hice lo mejor que pude. Y muchos escritores y cosas, y pensé, voy a leer un rato y revisaré y veré esto y aquello. Y de repente algo simplemente sucedió y es totalmente diferente. Llega muy distinto. Entonces rápidamente tomé un lápiz y comencé a escribir lo más rápido posible mientras él estaba allí. Algo sucedió hace como una media hora. Le estaba contando al hermano Wood mientras veníamos hace unos momentos. Es algo, ustedes saben que hay muchas cosas que suceden que uno no las puede relatar, pero algo sucedió que me ayudó tanto. Párrafo 13. Tengo un amigo aquí en el edificio, en alguna parte. Desde luego, todos ustedes son mis amigos. Este hermano es el hermano Lee Bailey, es un precioso hermano y un verdadero estudiante de la escritura. El doctor Bailey es un bautista con el Espíritu Santo. Y es un, no digo esto como para halagarlo, sino simplemente porque así lo creo. Yo pienso que él es uno de los estudiantes más diestros que conozco entre nuestras filas. Y él me acaba de escribir una notita y me lo mandó por medio de Billy. Y Billy casi no me lo pudo descifrar. Y yo pienso, yo no la he leído, pero simplemente voy a decir lo que él dice aquí. Y la acabo de leer, hermano Bailey. Si usted está presente, yo leí esto hace como 6 meses. Párrafo 14. Yo no estoy completamente seguro. Dice el hermano Bill, no estoy completamente seguro. Pero creo que Policarpo fue estudiante de San Juan. Eso es correcto. Así fue. Pienso que Ireneo fue estudiante de Policarpo. Eso es correcto. Exactamente. Ireneo dijo que Jesús volvería. Volvería cuando el último miembro elegido del cuerpo de Cristo hubiera entrado. Ese fue Ireneo como unos 400 años después de la muerte de Cristo. Él dijo, cuando esta última edad hubiere comenzado, ahora, eso se encuentra en él, en el concilio antes de Nicea. Ustedes aquí que leen la que estudian la escritura y estudian la, quiero decir que estudian la historia de la Biblia, hallarán eso en el concilio antes de Nicea. Y creo que está en el primer tomo o en el segundo tomo. Lo hallarán. Y ahora, él lo vio hace muchos años cuando dijo, a lo último, último, último elegido, ese elegido. La gente que piensa que la elección es algo que acaban de inventar aquí últimamente. ¡Qué cosa! Esa es una de las enseñanzas más antiguas que tenemos, elección y llamamiento. Y así que Ireneo ciertamente y los verdaderos estudiantes de las escrituras siempre han creído en la elección. Párrafo 17. Así que Ireneo fue uno de los ángeles de las edades de la iglesia, como lo vimos cuando lo estudiamos. Así lo creemos. Desde luego, todos ellos eran misterios. Todos estos escondidos aquí en estos sellos,
Ven, ellos deben ser revelados en el último día, como fue que empezaron con Pablo, luego Ireneo, San Martín y los demás hasta llegar a la última edad. Y ahora estamos confiando que el Señor nos bendiga en nuestros esfuerzos en esta noche. Ahora hemos estado el primer sello, yo ciertamente me gocé con eso. El primer sello, las bendiciones que la acompañaron para mí. Y ahora no quiero retenerlas por mucho tiempo, pero vean, yo estaré saliendo nuevamente en unas cuantas noches después de que acabemos aquí y tendremos que sufrir un poco y yo agradezco. Párrafo 20. Veo al hermano Junior Jackson parado allí y pensé que había visto al hermano Rudel hace unos momentos, aquí en alguna parte. Y esos hermanos, esas son nuestras iglesias hermanas que han clausurado sus actividades y las otras. Ciertamente estamos agradecidos. Y veo al hermano Hooper, creo que es parado allí contra la pared de la iglesia en Utica. Ciertamente apreciamos la fina cooperación de todos ustedes en esto. Párrafo 21. Ahora, anoche, como siempre, es nuestro deseo en la enseñanza de los sellos. Lo enseñamos en la misma manera como hicimos con las edades de la iglesia. Y cuando terminamos con la enseñanza de las edades, a lo último, cuando yo los había dibujado aquí en el púlpito, en el pizarrón, ¿cuántos recuerdan lo que ocurrió? Él descendió, fue a la pared trasera en forma de una luz y él mismo lo dibujó allí sobre la pared. Ante todos nosotros, el ángel del Señor estuvo parado aquí mismo ante centenares de personas. Y ahora él está haciendo algo muy sobrenatural ahora también. Y así que estamos esperando cosas tremendas. No sabemos, les gusta esperar esa gran anticipación, no sabiendo lo que ocurrirá enseguida, únicamente esperando. Ahora, ¿cuán grande es Dios para con nosotros? ¿Cuán maravilloso? ¿Cuánto lo apreciamos? Ahora, el primero y el segundo versículo los leeré para dar un respaldo. Y luego tomaremos el tercer y cuarto versículo para el segundo sello. Y luego el quinto y sexto versículo son el tercer sello. Y el séptimo y octavo son dos versículos para cada jinete. Y ahora quiero que noten cómo estos individuos, quizás en el caballo amarillo, aquí viene y sigue cambiando mientras va. Párrafo 24. Y luego ese gran último sello que será abierto, si Dios quiere, el domingo próximo por la noche. Y cuando sucedió, hubo una sola cosa que tomó lugar. Silencio en el cielo por una media hora. Dios nos ayude. Párrafo 25. Ahora leeremos el tercer versículo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo. Cuarto versículo. Bermejo. Y al que lo montaba lo fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Ahora, una cosa misteriosa. Cuando el ser viviente le dijo a Juan, ven y mira, y él no vio lo que era, sino simplemente vio el símbolo. Y ese símbolo, la razón que le dijo, ven y ve, pero él vio un símbolo que él debía simbolizarlo para la iglesia, en tal forma para que vigilaran hasta que llegara la última edad y entonces los sellos serían abiertos. Ahora, pienso que todos entienden eso, que los sellos serían abiertos. ¿No están contentos de estar viviendo en este día? Amén. Y no solamente eso, amigos, sino recuerden el tema del domingo pasado sobre el cual se basa todo esto, la simplicidad. Ven, es algo sencillo, humilde y sucede de tal manera que la gente lo pasa por alto y ni saben qué ha sucedido. Y recuerden, estamos esperando la venida del Señor en cualquier momento. Y cuando hice la declaración que quizás el rapto sería de la misma manera, sucederá, estará en el pasado y nadie sabrá nada en cuanto a ello. Así vendrá, ven, y por lo regular, fíjense bien a través de la Biblia y vean cómo ocurre de esa manera, ven.
Aún una cosa tan grande como el Señor Jesús viniendo, nadie sabía nada al respecto. Pensaron, pues aquel loco. Las iglesias decían, es un fanático. La verdad es que está loco. Decían, es un loco. Sabemos que estás fuera de sí. Fuera de sí significa loco. Sabemos que tienes un demonio y te está enloqueciendo. Y tú tratas de enseñarnos cuando naciste ilegítimamente. Nosotros, tú naciste de fornicación. Trata de enseñar a hombres de nuestro grado, a los sacerdotes y demás en el templo. Pues ese fue un insulto para ellos. Cuando vino Juan, ya había sido declarado a través de las edades desde Isaías hasta Malaquías, 712 años antes. Él había sido visto por los profetas que venía. Todos estaban esperando que llegara, esperándolo a cualquier momento. Pero la manera en que vino, predicó y cumplió su servicio y se fue a la gloria. Y ni aun los apóstoles lo conocieron, pues ellos le hicieron la pregunta a él, ahora siendo que el Hijo del Hombre va para Jerusalén para ser ofrecido y todas estas cosas. Entonces, ¿por qué dicen las Escrituras que primero tiene que venir Elías? Jesús le respondió, Elías vino y no lo conocieron. Y él hizo exactamente lo que dijeron a las Escrituras que haría. Y ellos hicieron también con él exactamente lo que fue escrito. Bien, ellos no podían entenderlo. Él les dijo, fue Juan, Mateo 17, 10 al 13. Entonces, y entonces, oh, ven, ellos despertaron al asunto, ellos. Y cuando ya al final, después de todas las cosas que él había hecho y las señales que les había mostrado y aún los había llamado, dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Incredulidad. Si yo no he cumplido exactamente lo que dicen las escrituras que haría mi ministerio cuando yo viniera a la tierra, entonces muéstrenme dónde he pecado. Entonces les mostraré lo que deben ser ustedes y veremos si lo creen o no. Bien, de repente les hubiera dicho, ustedes están supuestos a creer en mí cuando yo viniera. Ellos no lo hicieron. Por lo tanto, tenían suficiente sabiduría para no acusarle desde ese punto de vista. Pero él les preguntó, ¿cuál de ustedes me puede acusar de incredulidad? Ven, no he cumplido exactamente. Párrafo 34. Y aún los apóstoles al caminar tropezaron, sabemos cómo dicen las escrituras. Entonces al final le dijeron, ahora creemos. Creemos que ningún hombre tiene que enseñarte porque no conoces todas las cosas. Yo quisiera haber visto su rostro. Les debió haber mirado y preguntado, ¿y ahora creéis? ¿Creéis? Por fin les amaneció. Fue probablemente no debió ser hasta ese tiempo, ven, y Dios siempre obra todo perfectamente. Ustedes saben, yo le amo por eso. Pero ahora estamos pensando en nuestra edad porque si sigo hablando de esas cosas, nunca llegaremos a estos sellos. Párrafo 37. Ahora recuerden, estoy recibiendo muchas peticiones para orar por los enfermos y estoy siempre orando por cada petición que recibo y por los pañuelos y prendas. Y si podemos terminar con estos sellos, hasta el último sello, el domingo por la mañana, si fuera la voluntad del Señor, nos gustaría tener aquí un buen culto de sanidad, como antes, ustedes saben, donde se toma toda la mañana para orar por los enfermos y estoy seguro que será un culto de sanidad algo raro. Ven, tengo que sentir, ustedes saben, y así que. No raro, pero quizás sea un poco raro para algunos. Vean lo que quiera decir. Ahora, ¿cuán grande es la gracia de Dios para revelar sus secretos a nosotros en este día? Ahora, todos estamos creyendo que estamos viviendo en los últimos días. Creemos eso. Y recuerden que los secretos debieran ser revelados en los últimos días. ¿Y cómo revela Él su palabra, sus secretos? La Biblia lo dice. ¿Quieren leer dónde le dice? Abramos ahora para ver cómo es que él revela sus secretos. Párrafo 39. Ahora deseo que leamos, que lean en Amós. Abramos al libro de Amós. Y deseo que lean en el capítulo 3 de Amós y el versículo 7. Muy bien, leeré también el versículo 6.
Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada el Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a su siervo, los profetas. Ahora, en los últimos días nos está predicho que se levantará un profeta. Ahora, sabemos que hemos tenido toda clase. Ahora, me doy cuenta al observar todos aquí esta noche, que estoy hablando aquí donde están sentados estudiantes y mi deseo es que me entiendan. Y ustedes se dan cuenta que estas cintas corren por todo el mundo, ven, por casi todo el mundo. Y de ninguna manera quiero que piensen que estoy tratando de inyectar alguna clase de secta de las cobijas de Elías o manto. Y todas esas cosas hemos tenido demasiado de eso, pero ustedes saben, todas esas cosas solamente son precursores a lo verdadero que está por venir para desviar a la gente. ¿Sabían ustedes que tuvimos falsos líderes que se levantaron? Falsos mesías antes que apareciera Cristo. No fue que el maestro de aquel día, aquel gran maestro Gamaliel, cuando surgió la pregunta como con respecto al azotar a estos hombres y todo eso, él dijo: "Dejadlos en paz. Si esto es de Dios, pues seréis hallados peleando contra Dios. Pero si no es de Dios", dijo, "no se levantó no hace mucho un individuo y se llevó a 400 hombres al desierto y todo aquello". Tenemos esas cosas. ¿Qué era? Cosas precursando la cosa verdadera antes que viniera. Párrafo 43. Ahora miren, Satanás levanta todo eso. Fíjense bien en la astucia de esta persona de que estamos hablando aquí. Satanás, donde lo estamos descubriendo, quitándole todo por medio de las escrituras y permitiéndoles a ustedes ver quién él es. Así que es lo que se debe hacer. Ahora recuerden, Satanás no se ha propuesto ser un comunista. Él es un anticristo, tan parecido, dijo Jesús, que engañaría a los mismos escogidos. Y esas son los que están escondidos en estos sellos. Y esos son los que están escondidos en estos sellos, cuyos nombres han estado en el libro desde la fundación del mundo. Él es un tipo muy sagaz y cuando él ve que esta cosa viene, entonces le tira todo lo que puede para estorbarlo antes que llegue. ¿Sabían ustedes que habrán falsos cristos que se levantarán en los últimos días? Eso debe seguir inmediatamente después de este gran mensaje que predicará este hermano que en verdad vendrá y estará ungido con el espíritu de Elías. Inmediatamente. Párrafo 46. Y habrá algunos que los confundirán. Algunos pensarán que él es el Mesías. Pero él claramente dirá, no, porque tiene que aparecer semejante a Juan. En el tiempo de Juan el Bautista, cuando salió a predicar, le preguntaron, ¿no eres el Mesías? ¿No eres aquel? Él le respondió, no soy. Yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su zapato, pero yo bautizo en agua. Mas él les bautizará en el Espíritu Santo y Juan estaba tan seguro que él estaba sobre la tierra que dijo, él está en alguna parte entre nosotros aún ahora mismo. Amén. Párrafo 49. Pero él no le conoció hasta que vio esa señal bajar sobre él. Pero cuando vio esa luz bajar y ampliarse como una paloma y posar sobre él, entonces dijo, allí está, ese es él. Pero Juan fue el único que la vio. ¿Sabían eso? Juan fue el único que oyó la voz. Todos los demás parados allí, ninguno la oyó. Pero luego, cuando el fiel y verdadero siervo de Dios aparezca en la escena, juntamente con toda la imitación que habrá, eso es para trastornar la mente del pueblo. Satanás hace eso, y los que no pueden discernir el bien del mal tropiezan. Pero no será así con los escogidos. La Biblia dice que él no podrá engañar a los escogidos.
Y ahora, antes de la venida de Cristo, la Biblia dice que se levantarán falsos cristos y reclamarán ser Cristo, y la gente dirá: He aquí está en el desierto. No lo crean. He aquí está en el lugar secreto. No lo crean. Porque así como el sol brilla de este a oeste, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ven, sí, él aparecerá y será una cosa universal. Ahora, desde luego, cuando descubran que algo ha sucedido, entonces recuerden, eso sucederá inmediatamente después que la iglesia se haya ido a casa, después del rapto. Ahora, habrán personificaciones falsas todo el tiempo y no queremos en ninguna manera estar asociados con esas cosas. No, señor. Yo creo que cuando llegue la persona, este que está predicho que vendrá y solo les estoy mostrando esto por las escrituras, que el hombre tendrá que ser un profeta, ciertamente. Y la revelación de Dios, porque Dios, la palabra del Señor, viene a sus profetas. Eso es exactamente correcto. Eso es. Y Dios no puede cambiar. Si él tuviera un sistema mayor, lo hubiera empleado. Pero él escogió el mejor sistema desde el principio. Párrafo 54. Así como él pudo haber escogido que el sol predicara el evangelio, pudo haber escogido la luna, él pudo haber escogido el viento. Pero escogió al hombre. Y él nunca escogió grupos, sino individuos. Ven. Y nunca hay dos profetas mayores sobre la tierra al mismo tiempo. Ven. Cada hombre es diferente y tiene su propio carácter. Si Dios pudiera conseguir una sola persona, eso es todo lo que necesita. Correctamente en su mano. Él entonces puede hacer lo que él quiere. Solamente necesita uno. En los días de Noé, los días de Elías, los días de Moisés. Muchos se levantaron en los días de Moisés. Ustedes saben lo que hicieron. Y deseaban decir, pues tú no eres el único hombre santo entre nosotros. Y allí estaban Coré y Datán. Y Dios dijo, sepárate y abriré la tierra y los tragaré a todos. Ven. Y luego la gente empezó a quejarse. Él dijo, pues acabaré con todos completamente. Y allí Moisés tomó el lugar de Cristo, tirándose en la brecha, y dijo, no lo hagas, Señor. Ven, y desde luego él, después de que él había ordenado a Moisés que hiciera esto, él no sobrepasó a Moisés, porque él estaba actuando como Cristo en ese tiempo. Era Cristo en Moisés, absolutamente. Párrafo 60. Ahora, estamos tan agradecidos hoy que Dios se está revelando a sí mismo a nosotros. Yo creo que el gran día está comenzando a amanecer, abriéndose. Las luces están comenzando a destellar. Las aves del paraíso han comenzado a cantar en los corazones de los santos. Ellos saben que ahora ya no falta mucho. Algo va a suceder. Tiene que ser. Entonces, si Él no hace nada. Ahora, todas las escrituras son inspiradas. Las escrituras tienen que ser absolutamente la verdad. No hay otra manera de verlo. Allí es donde difiero con nuestros amigos, la Iglesia Católica. Yo no creo que fueron escritas simplemente por hombres. Yo creo que fueron movidos por el Espíritu Santo y todas estas cosas que han tratado de añadirle. ¿Han notado ustedes que en el fin todas fueron desechadas? Y estas verdaderas escrituras concuerdan una con la otra, de manera que no hay contradicción en ellas, en ninguna parte. Muéstreme usted alguna literatura que casi al escribir un solo versículo que no tenga contradicciones, uno o dos versículos escritos. Y la Biblia no se contradice en ninguna parte. Yo he oído a los críticos decir eso, pero por mucho tiempo les he ofrecido la oportunidad para que me muestren dónde están. Es que no existen. Resulta que la mente humana está confundida. Dios no está confundido. Él sabe lo que hace. Él sabe. Vean, si Dios va a juzgar al mundo por una iglesia, como dice la Biblia, la Iglesia Católica, perdón, entonces, ¿por cuál de ellas
Solo fíjense en las iglesias que tenemos. Tenemos más de 900 diferentes organizaciones de iglesias. Una enseña de esta manera y otra de aquella manera. ¡Qué confusión! Entonces cualquier persona puede hacer lo que quiere y de todas maneras va a entrar Dios. Tiene que tener alguna norma y esa es su palabra. Párrafo 64. Hablando, no enfocando estrictamente en contra de los católicos, porque los protestantes están igual, pero hablando con un sacerdote, me dijo, Señor Branham, dijo, Dios está en su iglesia. Le respondí, Señor, Dios está en su palabra y Él es la palabra. Sí, Señor. Él dijo, pues Él está en la iglesia, es infalible. Respondí, Él no dice eso, pero Él dijo que la palabra es infalible. Amén. Él dijo, pues nosotros antes enseñábamos el bautismo de esa manera y las demás cosas. Le pregunté, ¿cuándo fue eso? Dijo, allá en los días primitivos. Le pregunté, entonces, ¿usted reclama que esa fue la iglesia católica? Dijo, sí. Le dije, entonces, yo soy católico, católico a la antigua. Yo creo de la manera antigua. Ustedes hoy lo tienen todo enredado. No hay casi nada de las escrituras que enseñan. Tienen la intercesión de mujeres y demás personas muertas y tantas cosas más como la prohibición de comer carne y ni sé cuántas cosas. Dije, hálleme esas cosas en las escrituras. Me dijo, no tienen que estar allí. Si la iglesia dice que así es, entonces así es. No importa lo que dice, eso allí es la iglesia. Párrafo 70. Le dije, la Biblia dice que cualquiera que le agregare o quitare una sola palabra, su parte sería quitada del libro de la vida. Entonces es la palabra. Yo creo la palabra. Amén. Párrafo 71. Ahora, y entonces si Amós dice y otras escrituras también ensamblan, que sí, y recuerden, apenas estamos tocando los puntos sobresalientes de esto. Solamente, oh, qué cosa. Si cuando estoy en el cuarto y llega esa unción, si yo pudiera escribir lo que él, todo lo que sucede, yo estaría aquí por 3 meses sobre uno de los sellos. Así que apenas toco algunos puntos y lo dejo salir, solamente lo que pareciera que no vaya a sofocar a la gente, pero suficiente a la vez para no herirlos, pero que al creer que puede sazonar el asunto, ustedes saben lo que quiero decir. Ahora fíjense en esto. Si Dios no hace nada, dijo Amós, sin que primero lo revele a sus siervos los profetas, y luego nosotros vemos lo que está haciendo, tiene que ser que Él está a punto de hacer algo con lo que está revelando ahora. Yo creo que Dios está preparándose para moverse en la escena, en juicio, según creo yo. Él está a punto de hacer algo. Y otra cosa, que ciertamente testifica, estamos en los últimos días, estamos al fin de la edad de la iglesia de la Odisea, ahora mismo, porque estas cosas solamente habrían de ser reveladas en los últimos días. Párrafo 74. Ahora, piensen bien en eso. Tratemos de asimilar lo que creemos que el Espíritu Santo quiere que sepamos. Ahora recuerden, nada será revelado. Dios no hace nada sin que primero lo revele a sus siervos, los profetas. Y antes de hacer cualquier cosa, Él lo revela. Y cuando Él lo revela, recuerden esto bien, algo viene, ha sido revelado. Y estas cosas de las cuales estamos hablando debían ser reveladas en los últimos días, un poco antes de la final trompeta, al fin del mensaje de la última edad de la iglesia. Correcto. Si lo desean leer, eso ahora puede abrir en. Les hice la referencia anoche por 3 veces en Apocalipsis 10, 1 al 7. Ven. En los días del sonar del mensaje del séptimo ángel, el misterio de Dios será revelado y consumado. Y nos queda una sola cosa cuando este libro sellado con 7 sellos sea abierto. Entonces, el misterio completo de Dios. Pues. Lo hemos indagado por tantos años y según las escrituras, entonces, no había ninguna manera de entenderlo hasta este día porque ha estado escondido.
Hemos visto los símbolos que nos simbolizaban estas cosas, pero no podía ser correctamente revelado hasta los últimos días. Ven, entonces debemos estar allí en él, en el tiempo del fin. Ahora recuerden, no, y que no se les olvide que él no hace nada sin que primero lo revele, ni tampoco olviden que él lo hace de una manera tan sencilla que los sabios y prudentes lo pasan por alto. Ahora, si desean anotarlo, eso se encuentra en Mateo 11, 25 y 26. Y recuerden, él no hace nada sin que lo revele primero. Luego lo revela de tal manera que la gente ilustre y educada lo pasa por alto. Recuerden, fue sabiduría lo que el mundo deseó en vez de la palabra cuando el primer pecado hizo lo que hizo. No olviden eso. ¡Oh, cuán agradecidos debiéramos estar al pensar en eso! Párrafo 79. Pues fíjense en las cosas que han acontecido. Fíjense en las cosas que Él nos ha dicho. Fíjense aquí en este tabernáculo, ustedes entre las cuales nos hemos levantado. Ahora voy a predicar, a pedir que las cintas, muy bien, sigan grabando. Pero miren, esto lo voy a decir solamente para la gente del tabernáculo. Ustedes que han estado aquí, yo les reto a cualquiera de ustedes en el nombre del Señor Jesús que me enseñen con el dedo una sola cosa de entre los centenares de cosas que han sido predichas aquí antes de que sucedieran, que no haya sucedido como fue dicho. Muéstreme una sola ocasión cuando él haya dicho algo desde la plataforma o en cualquier parte que no haya sucedido perfectamente tal como él lo dijo. ¿Cómo podría una mente humana ser así? Ciertamente que no. Párrafo 80. Cuando él apareció allí sobre el río en la forma de una luz hace 33 años, en este junio que viene, ustedes ancianos recuerden que les hablé desde niño de esa voz y esa luz. Y la gente pensaba que estaba un poco mal del cerebro. Pues probablemente yo hubiera pensado igual si alguien hubiera dicho esas cosas. Pero ahora ya no hay por qué dudarlo. Y la iglesia no lo ha dudado desde 1933, desde aquel día sobre el río donde yo estaba bautizando a centenares de personas. Párrafo 81. Recuerdo cuando el joven Mara me preguntó: Billy, ¿vas al río a zambullir a esta gente? El pequeño Yame Mara creo que ya murió. Me parece que fue asesinado. Una mujer la mató. Pero él me hizo esa pregunta. ¿Vas a zambullir a esta gente? Le respondí, no, señor. Los voy a bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y una mujer que iba en el grupo le dijo a otra mujer, le comentó algo al respecto. Dijo, a mí no me molestaría si me zambullen. Está bien. Dijo, no me molesta. Le respondí, vuélvase y arrepiéntase, porque usted no es digna de ser bautizada en el nombre de Jesucristo. Ven, esto no es algo para estar jugando. Es el Evangelio de Cristo, revelado por una comisión, la palabra. Ahora, si usted está diciendo puras tonterías, esto se puede aplicar a otro tiempo. Pero recuerden, es prometido en la palabra que esto sucedería y exactamente como sería. Y aquí está. Luego, aquel día cuando ellos estaban parados frente al río, y el ángel del Señor, del cual les he dicho, parece una estrella o algo muy distante, pero luego se acercó y les dije que apariencia tenía esa luz, esmeralda. Y bajó allí mismo al río donde yo estaba bautizando. Los comerciantes de la ciudad me preguntaron, ¿qué significa eso? Les respondí, eso no fue para mí, eso fue para ustedes, porque yo creo, eso fue para beneficio de ustedes. Que Dios hizo eso para hacerlos ver que les estoy diciendo la verdad. Pues apenas siendo un joven, un muchacho, tenía como 21 años, ellos no iban a creer eso. Pues era demasiado para un joven. Luego estaba pensando, aquí el hermano Robinson, uno de nuestros síndicos, lo vi hace rato.
El otro día él me estaba contando de cuando estuvo en Houston, Texas. Cuando se tomó la fotografía que se ve allí, yo estaba, en cuanto al debate, estaba a punto de decir algo al respecto la otra noche. El hermano Roy fue el único, junto con otro hombre, era el único que tenía grabadora entre toda esa gente. Era una de aquellas antiguas grabadoras que grababa con alambre. Ahora ya veo al hermano Robertson y su esposa. Así que, y esto, la señora Robertson está enferma. El hermano Roy fue un veterano y con las piernas destruidas y lo tuvieron por muerto. Él era un oficial en el ejército y un cañón alemán de calibre 88 le pegó al tanque donde iba y mató al que iba a su lado y a él lo hizo pedazos. Lo tendieron por muerto por mucho tiempo y le dijeron que nunca podría caminar porque hasta los nervios de las piernas estaban destrozados. Pero qué cosa, casi camina mejor que yo. Párrafo 91. Pero, ¿qué fue? Hubo algo que él vio y se fue a Houston. Y me estaba contando de su esposa. Y él tiene el alambre. Lo va a pasar a una cinta. Y después de esta serie de cultos, pues espero que él lo toque para todos ustedes. Y en esa antigua cinta de alambre. Él tiene mis cultos de Houston. Y luego su esposa dijo, él lo tiene allí. Y él no se había dado cuenta hasta hace poco. Ella estaba tan triste. Ella estaba enferma y deseaba estar en la línea de oración. Ellos no me conocían y yo jamás los había visto en mi vida. Pero ella estaba sentada frente a una ventana ese día, mirando hacia afuera y tan triste, ustedes saben, y perturbada y deseosa de obtener una tarjeta de oración para entrar en la línea. Y sucedió que esa noche o la siguiente o algo, ella consiguió lugar en la línea de oración. Creo que fue esa misma noche. Y ella consiguió lugar en la línea. Y cuando llegó a la plataforma, el Espíritu Santo le dijo, ahora, usted no es de aquí. Usted viene de una ciudad llamada Ney Albany. Y dijo, hoy estuvo usted sentada frente a una ventana, mirando hacia afuera. Y toda afligida en cuanto a obtener una tarjeta de oración. Allí está en la cinta desde hace muchos años. Y luego, cuando comenzamos esa serie de cultos, cuando estuvo presente el Espíritu Santo, eso fue al comienzo de la serie. Solo teníamos una asistencia como de 3.000 personas, pero luego subió a 8.000 y de allí como a 30.000. Así que mientras yo hablaba en él, en uno de los primeros cultos, yo dije, yo no sé por qué estoy diciendo esto. Ahora, esto está en la cinta, pero es que este va a ser uno de los momentos más sobresalientes de mi tiempo. Algo va a suceder durante estos cultos que será más grande de lo que cualquiera ha visto hasta ahora. Y fue como 8 a 9, 10 noches después de eso que el ángel del Señor apareció ante como 30.000 personas y bajó y se tomó la foto. Allí está ahora mismo la cual fue registrada en Washington, D.C., como el único ser sobrenatural que jamás haya sido fotografiado en todo el mundo. Luego hablé acerca de ustedes, saben, diciendo que a veces bajo el discernimiento, digo, una persona está con la sombra de la muerte. Hay una capucha oscura, una sombra, está a punto de morir. Y luego acá en East Pines o Shooting Pines, creo que fue, justamente cuando estuve allí en el último culto, estaba una dama sentada allí y algo le dijo, pronto toma una fotografía. Mientras yo hablaba con una dama y allí estaba, creo que estará colocada en el tablero de avisos. Ya ha estado por algún tiempo. Allí está esa capucha oscura sobre la dama. Tan pronto como el Espíritu Santo hizo la declaración, ella tomó otra foto y ya no estaba. Dijo, usted será sanada. El Señor la ha sanado. El cáncer ya no existe. Y allí estaba. Y ella fue sana. Ven, allí lo tienen. Ven. Párrafo 99. Esto solamente sirve para mostrar que Dios conoce qué hora es del día.
Nosotros no, solamente nos toca obedecerle a Él. Ahora, podríamos continuar hablando, pero vamos ahora por un momento a reposar un poquito este sello, a repasar un poquito este sello anterior, para así poder enlazarlo con este. Ahora, un repaso por unos momentos. El otro, el primer sello. Notamos en la apertura del primer sello que Satanás tiene un superhombre religioso. ¿Notaron el jinete del caballo blanco? Lo cual ellos se pensaba que que era la iglesia primitiva en su marcha. Pues, ¡oh, qué cosa! Eso ha sido enseñado por años, pero no puede ser. Ustedes fíjense bien en los demás cuando las juntemos todos. Luego verán dónde está la cosa. Ven, ahora, y hasta el momento yo no sé lo que serán los demás, pero sé que tienen que cuadrar perfectamente por cuanto Él es la verdad. Es la verdad. Eso allí fue la jerarquía de la Iglesia de Roma, exactamente. Esta gente que piensa que los judíos son el anticristo, ciertamente están desviados por 1 millón de millas. Nunca vayan a pensar que los judíos son un anticristo. Sus ojos fueron cegados a propósito para nosotros pudiéramos tener una manera de entrar, dándonos un tiempo de arrepentimiento. Amén. Pero el anticristo es un gentil, cierto, es un imitador de la verdad, es anti e en contra. Ahora, este gran superhombre, ¿cómo llegó a ser un gran hombre? Y por fin recibió un trono, y luego, después de recibir el trono, fue coronado, y ahora, después de eso, fue adorado en lugar de Dios. Ahora, fíjense, antes que eso llegara a ser, quiero hacerles esta pregunta. ¿Quién fue? ¿Qué era eso que estaba en Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:3 que dijo que ese hombre vendría? ¿Cómo pudo ese hombre mirar a través de la edad y ver eso? Él era profeta de Dios, correcto. ¿Por qué? Él dijo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Ustedes saben lo que es engañar. Un espíritu engañador en la iglesia es el clero. Espíritu engañador del clero. Obras de demonios, hipocresías dentro de la iglesia. Impetuosos, infatuados. ¿Ven ustedes? Sabios, ilustres, inteligentes, que tendrán apariencia de piedad simplemente andar diciendo, pues somos cristianos, debemos ir a la iglesia. Que tendrán apariencia de piedad, pero negando las revelaciones, el poder y las obras del Espíritu. A estos evita. Ven, ahora, noten, él dijo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas. Eso no indica que son mujeres llenas del Espíritu Santo, mujercillas arrastradas de diversas concupiscencias. ¡Diversas concupiscencias! Les encanta meterse a cualquier cosita donde pueden meterse y en toda clase de sociedades y vivir de cualquier manera que quieran y aún decir, nosotros asistimos a la iglesia, somos tan buenos como los demás. Bailes, fiestas, se cortan el cabello, se pintan, se visten como les parece y aún dicen, nosotros somos pentecostales, somos tan buenos como los demás. ¡Oh, sus propias obras los identifican! No digas. Pero él dijo, hombres réprobos de entendimiento en cuanto a la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra, la cual es Cristo en cuanto a la verdad. Párrafo 109. Oh, usted domina a las mujeres, usted odia a las mujeres, usted hace esto y aquello. No, señor, eso no es correcto. Esa es una mentira. Yo no odio a las mujeres. No, señor, ellas son mis hermanas. Sí, son hermanas, pero la cosa que yo, el amor es correctivo. Si no es correctivo, entonces no es amor. Si lo es, entonces, si es amor, es amor filio y no amor ágape. Les digo eso. Puede ser que tengan amor filio para alguna dama de buen parecer. Pero el amor ágape es una cosa diferente. Ese es un amor que endereza el asunto. Y así encontrarse con Dios en algún lugar donde podemos vivir eternamente. Bien, quizás no quise decir eso en la manera como se escuchó, pero ustedes saben lo que yo, ojalá lo entiendan. Muy bien. 112. Ahora,
Pero recuerden, él dijo, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también harán estos. Pero su insensatez pronto fue manifiesta, perdón. Párrafo 113. ¿Por qué? Cuando Moisés fue comisionado para hacer algo que parecía ser radical, sin embargo, él fue allá tan sincero como lo podía ser. Y Dios le dijo que tomara esa vara y que la echara al suelo y se convertiría en una serpiente. Entonces, él lo hizo para mostrarle lo que iba a suceder. Y ante Faraón, se paró allí tal como Dios lo había comisionado y echó su vara al suelo y se convirtió en una serpiente. Y sin duda, Faraón dijo, un truco barato de magos. Y mandó que trajeran a Janes y Jambres. Dijo, nosotros podemos hacer esas cosas también. Y ellos echaron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Ahora, ¿qué podía hacer Moisés? ¿Qué fue? Fue para mostrar que para cada cosa genuina de Dios, el diablo tiene una imitación. Ellos imitan para desviar a la gente. ¿Qué hizo Moisés? ¿Acaso dijo, bueno, pues parece que yo he errado? ¿Vale más irme? Él más bien se quedó quieto, porque había llevado a cabo su comisión al pie de la letra. Luego de repente la serpiente de Moisés se tragó a la otra. Bien, ¿han pensado qué pasaría con la otra serpiente? ¿A dónde se fue? Moisés levantó la barra y se fue. Obró maravillas con la vara y esa serpiente estaba dentro de esa otra vara. Bien, es algo maravilloso, ¿no es así? Sí, señor. Ahora, el anticristo viene a la luz gradualmente. Quiero que noten esto. Ahora, cuando escuchan. Ahora, para mis amigos católicos, solo quédense quietos por unos momentos y también veremos dónde están los protestantes y dónde estamos todos. Noten, la primera iglesia, cuando la iglesia católica dice que ella es la primera, la iglesia original, están exactamente correctos. Lo fueron. Comenzaron en Pentecostés. Allí es donde comenzó la Iglesia Católica. Ahora, yo no creía eso hasta que leí la historia y descubrí que así es. Amén. Ellos comenzaron en Pentecostés, pero ellos comenzaron a desviarse. Y ahora ustedes pueden ver dónde se encuentran. Y si los pentecostales siguen desviándose con la velocidad que ahora llevan, no tendrán que pasar por 2000 años. De aquí a 100 años estarán muy distantes de lo que están los católicos. Correcto. Pero noten bien este jinete del caballo blanco. Ahora solamente estamos repasando un poquito para entonces entrar a este sello. Ahora noten el jinete del caballo blanco. Cuando salió, él sirve a tres etapas. El diablo, como lo probé la otra noche, está en una trinidad, igual que Dios, pero siempre es el mismo diablo en tres etapas. Noten sus etapas. En la primera etapa, él entró, el Espíritu Santo bajó y la gente tenía todas las cosas en común. Y sobre ellos estaba el Espíritu de Dios. Y los apóstoles iban de casa en casa, partiendo el pan con la gente. Y se obraron grandes señales y maravillas. Y luego, de repente, Satanás comenzó a causar que se levantara una murmuración. Luego, después de un tiempo, estos esclavos y la gente pobre de la tierra, los que habían recibido el Espíritu Santo, se fueron esparciendo a distintos lugares, testificando. Les testificaron a sus amos. Y con el tiempo comenzaron a llegar, oh, como capitanes del ejército y las distintas personas. La gente célebre comenzó a ver la valentía, los milagros y las señales que estos hombres obraban. Así que ellos aceptaron el cristianismo. Bueno, entonces cuando él abrazó el cristianismo y se iba al lugar donde se estaban congregando, en un salón anticuado y oscuro,
y batiendo las manos, gritando, hablando en lenguas y recibiendo mensajes, pues él no podía presentar eso a sus competidores o lo que fuera en su negocio. Él nunca lo llegaría a creer en esa forma, ciertamente que no. Así que lo tienen que adornar. Así que comenzaron a congregarse y comenzaron a pensar, ahora nosotros formaremos algo un poquito distinto. Párrafo 128. Y Jesús les dijo inmediatamente allá en la primera edad de la iglesia. Allí les dijo, aquí en el segundo capítulo de Apocalipsis, tengo algo en contra de ti por causa de estos hechos de los nicolaitas. Nico significa conquistar los laicos. En otras palabras, querían hacer, en vez de que todos fueran iguales, ellos querían destacar a un hombre más santo. Querían hacer alguna clase de, querían seguir el patrón del paganismo de donde habían salido y por fin lo hicieron. Ahora, fíjense, primero fue nicolaíta. El nicolaísmo es llamado anticristo en la Biblia porque estaba en contra de la doctrina original de Cristo y los apóstoles. Párrafo 131. Los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero ha abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144.000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención. Amén, mis amados hermanos y hermanas, continuamos. Estamos lecturando en esta tarde y noche la revelación de los siete sellos y nos encontramos en el segundo sello en los párrafos 131. No quiero pronunciar el nombre de esta persona. Es un hombre muy ilustre, pero ya hace algunos años estuve en uno de sus cultos y él sabía que yo estaba presente porque le había estrechado la mano. Y él dijo, oh, ustedes saben, tenemos hoy los que se llaman pentecostales. Y dijo, ellos se basan en el libro de los hechos. Y dijo, quiero que vean ustedes los hechos, apenas fue el andamio para la iglesia.
¿Pueden imaginarse a un hombre que ha estudiado la Biblia, un hombre anciano y noble y que había estudiado la Biblia al grado que él lo ha estudiado y que llegue a decir semejante cosa? Se oía, no, ni siquiera sonaba como el Espíritu Santo. Pues no puede ser de ninguna manera. Porque cualquier persona con entendimiento común sabría que hechos de los apóstoles no fueron los hechos de los apóstoles. Fue más bien los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Amén. ¿No saben ustedes cómo fijamos todo eso en las edades de la iglesia? Esos cuatro seres vivientes allí guardando el arca, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, parados allí, vigilando eso. Y allí se encuentra lo que sucedió como resultado de los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso fue lo que el árbol produjo, su primera rama y lo que sucedió. Y si ese árbol llega a producir otra rama, tras ella escribirán otro libro de hechos. Porque vean ustedes, la misma vida tiene que estar presente en la misma cosa. Entonces, hoy cuando miramos nuestras iglesias denominacionales, metodistas, bautistas, presbiterianas, luteranos, los así llamados de Iglesia de Cristo y pentecostales y demás, ¿dónde hallamos eso? No se encuentra. Yo admito que los pentecostales tienen lo que más se asemeja porque están aquí en la edad de la Odisea. Ellos tuvieron la verdad y la rechazaron. Se volvieron tibios y Dios los vomitó de su boca. Eso es exactamente según las escrituras. Usted no puede hacer que las escrituras mientan, ellas siempre son la verdad. No trate de, la única cosa, no trate de alinear sus pensamientos a la, o más bien las escrituras a sus pensamientos. Pero alíñese usted con las escrituras. Entonces usted estará moviéndose con Dios. No importa cuánto tenga que cortar y dejar a un lado, alíñese con eso. Ven. Vean lo que hizo la primera vez que bajó. Bien, si Dios actuó así la primera vez, Él tiene que actuar igualmente la segunda vez. Tiene que actuar igual cada vez sucesivamente. De otra manera, actuó mal la primera vez. Vean, nosotros como mortales podemos errar, pero Dios no puede errar. La primera decisión de Dios es perfecta. Y la manera en que Él escogió hacer las cosas, no puede haber ninguna otra manera mejor. Él no puede mejorarla porque es perfecta para comenzar. Si no es así, entonces Él no es infinito. Y si Él es infinito, entonces Él es omnisciente. Y si Él es omnisciente, entonces Él es omnipotente. Amén. Él tiene que serlo para ser bien, serlo para ser Dios. Ven, así que usted no puede decir, Él aprendió más. Él no aprendió más. Él es la mera fuente de toda sabiduría. Amén. Párrafo 140. Nuestra sabiduría aquí proviene de Satanás. La heredamos desde el Edén, donde fue canjeada la fe por la sabiduría. Eva lo hizo. Ahora, en primer lugar, él fue llamado anticristo. En la segunda etapa fue llamado el falso profeta, porque ese espíritu entre la gente llegó a encarnarse. Recuerden, el jinete del caballo blanco no tenía corona cuando comenzó, pero luego le fue dada una corona. ¿Por qué? Porque para comenzar, él fue el espíritu nicolaíta y luego se encarnó en un hombre. Y luego fue coronado y recibió un trono y fue coronado. Y luego sirvió allí por mucho tiempo, como veremos a medida que se abran los sellos. Y luego descubrimos, después de ese largo tiempo, que Satanás fue echado del cielo. Y él descendió, según las escrituras, y se entronizó en aquel hombre y llega a ser una bestia. Y él tenía poder, poder supremo. Así de esa manera que hizo todos los milagros y todo lo o las matanzas y peleas tan sangrientas que Roma podía producir. Muy bien.
Él mató por el cruel castigo romano. Aquí, ¿cómo podríamos entrar en unas escrituras? Amén, gloria a Dios. Recuerden, Jesucristo murió bajo el castigo de Roma, la pena capital. El mensaje que tengo en mi corazón para predicar este próximo Viernes Santo por la tarde se trata de estas cuatro palabras. Allí ellos le crucificaron. Allí, el lugar más santo y religioso de todo el mundo era Jerusalén. Ellos, las personas más santas, se supone que de todo el mundo, los judíos. Allí ellos crucificaron el castigo más cruel que Roma pudo producir. Le crucificaron. ¿Qué? La persona más grandiosa que jamás ha vivido. Allí ellos le crucificaron. ¡Oh, qué cosa! Que Dios me ayude a hablarlo correctamente a esos hombres de negocio para que vean dónde están parados. Muy bien. Ahora, no para ser diferente, ni para ser crudo, sino para sacudirlos a tal grado que esos hermanos puedan ver que sus dignatarios y santísimos padres y demás cosas que están imprimiendo en su revista mensual de los hombres de negocio, que todo eso es pura bobería. Los cristianos no deben llamar a ningún hombre padre. Ellos comenzaron con eso. He intentado ayudarles en todo lo que pueda. Ustedes saben hasta dónde llegan estas cintas. Así que he terminado. Ciertamente ya no tendré nada más que ver con eso. Muy bien, primero recuerden a Cristo. Párrafo 147. Primero, cada Nicolaíta. ¿Y qué fue lo que pidió la edad Nicolaíta? Pidieron apartarse de esa gente que gritaba tanto y batían las manos y como que actuaban vergonzosamente. Como en el día de Pentecostés, cuando actuaban como borrachos, tambaleando en el espíritu y cosas. Ellos no querían nada con eso. Decían que estaban borrachos. Y cuando la gente célebre, escuchen, no se les vaya a pasar por alto. Puede ser que les suene como una locura, pero es la verdad. Cuando los dignatarios comenzaron a entrar, ellos no pudieron humillarse a eso. Lo que hace que Dios sea tan grande es que siendo tan grande es capaz de humillarse. En eso está su grandeza. No hay nada más grande. Y Él se humilló hasta lo sumo, donde ningún ser humano lo ha hecho alguna vez. Él era el rey del cielo. Y vino a la ciudad más baja en la tierra, Jericó. Y llegó a un nivel tan bajo que hasta el hombre más pequeño de la ciudad tuvo que mirar hacia abajo para verlo. ¿Correcto? Fue Zaqueo, correcto. Le llamaron del nombre más vil que un humano podría ser llamado. Un hechicero, un diablo, Belcebú. Así pensaba el mundo de él. Él murió la muerte más cruel. No tuvo ni lugar donde recostar su cabeza. Fue echado de todas las organizaciones. Pero cuando Dios lo exaltó, tan alto que tenía que mirar para abajo para ver el cielo. ¿Ven cómo es? Dios en humildad, ven, y le dio un nombre tan grande porque ese nombre es llamada toda la familia en el cielo y toda familia en la tierra. Toda la familia sobre la tierra es llamada Jesús. Toda la familia en el cielo es llamada Jesús. Y tal es el nombre que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, ya sea aquí o en el infierno. El infierno inclinará ante ello, todo lo demás inclinará ante ello. Bien, pero primero tuvo que ser humilde, luego llegó a ser grande. Bien, deje que Dios exalte. El que se humilla, Dios lo exaltará. Bien. Párrafo 150. Ahora, notamos que este espíritu nicolaíta deseaba sabiduría, ser más inteligente. Tenía que razonar las cosas, como sucedió en el Edén. Razonar en contra de la palabra de Dios por la sabiduría. Y la iglesia lo aceptó. ¿Qué fue? Ahora, digamos, tomemos por ejemplo a esta iglesia y un grupo de gente como nosotros, suponiendo que no fuésemos llenos del espíritu, y supongamos que. Ahora, nada en contra del alcalde de esta ciudad. No creo que lo conozco, el señor Beaufort. Todavía es el alcalde, el señor Beaufort. Ven, yo no. El señor Beaufort es un amigo mío.
Pero digamos que el alcalde de la ciudad y toda la fuerza policial y demás personas importantes en esta ciudad, que ellos todos asistieron aquí. De repente, si tuvieran una cosa pequeña en la cabeza y comenzaran a hablar con la junta directiva y con la gente y dirían, ¿saben ustedes? Esto aquí debiera ser diferente. Si ustedes no están llenos del espíritu y no tienen un hombre lleno del espíritu detrás del púlpito, de repente estarán complaciendo los deseos de esta gente. Quizás no sea esta generación, quizás sea en la próxima. Y así es como comenzó la cosa, ¿ven? ¿Por qué? Porque decían, miren, esto es razonable y ustedes le pondrían atención. Supongamos que alguien entrara aquí y dijera, esta iglesia es demasiado pequeña, edifiquemos una iglesia grande. Yo les construiré uno acá que valdrá mucho dinero, $500,000. Eso se invertirá. Yo lo voy a anunciar por la radio cuando hacen eso. Entonces siempre tienen algo que decir. El 90% de las veces ustedes conocen en esos tipos. De repente ustedes notarán que si alguien hace eso, entonces él maneja las cosas. Todo para complacerse a sí mismo. Usted no puede decir nada porque el hermano don fulano es el que ha financiado esta iglesia. Ven. Y luego emplean a un sábelo todo de algún seminario que no sabe la primera cosa en cuanto a Dios. Y él siempre tratará de complacer a este tipo porque le compra un carro nuevo cada año y le deja pasear y le compra esto y aquello. Así fue exactamente como comenzó la cosa. Correcto. Noten sabiduría y astucia. Decían, ahora miren, no es razonable que, pues nuestras mujeres, ¿qué tanto importa cómo llevan el cabello? Pero la Biblia dice que sí tiene importancia. Fíjense en esa sola cosa. Fuera de centenares de cosas más. Bien, sí importa. Dios dijo que importaba, así que es importante. Amén. Párrafo 155. Pero vean. Si ellos así lo comienzan con la junta de síndicos y los diáconos y todos, entonces de repente el pastor o se mete o tiene que salir. Eso es todo, porque es el pueblo que lo tomó por votación. Muy bien. Ahora noten, ese espíritu comenzó a moverse y la iglesia que tenía tantos dignatarios, tantas cosas grandes y tanto dinero invertido, que con el tiempo le pusieron atención a eso y lo aceptaron. La astucia del diablo. Y esa fue la misma cosa que hizo Eva en el huerto del Edén. Ahora, escúchenlo. Correcto. Miren la mujer natural, la novia de Adán. Antes de que él la conociera como su esposa, ella ya había caído por la trama de Satanás en contra de la palabra de Dios. Al razonarla, antes de que Adán viviera con Eva como su esposa, Satanás ya le había ganado. Correcto, ustedes escucharon el árbol novia que prediqué. Allí hablamos de eso. Muy bien, ahora noten, Eva cayó por el razonamiento. Ahora él, Satanás, trató de razonar. Ella dijo, pero el Señor dijo. Él dijo, oh, pero tú sabes que el Señor seguramente no hará eso, ¿ves? Tú quieres ser sabia, quieres saber algo, pues no eres nada más que una muchacha tonta, ¿ves? Debes aprender algo. Si ese no es Satanás, oh, qué cosa. Si no es, son, si algunos de los modernos de hoy, oh, son unos fanáticos, no les hagan caso, no vayan, ven. Ahora, la primera esposa natural de la raza humana, antes que su esposo la conociera, ella cayó la gracia, cayó de la gracia, por escuchar la mentira de Satanás. Después que Dios la tenía fortificada detrás de su palabra. Si ella se hubiera quedado detrás de la palabra, ella nunca hubiera caído. Ahora noten, eso es en lo natural, la mujer natural. ¿Y cuál fue la maldición? La verdadera maldición por haberse salido detrás de la palabra de Dios. Ahora recuerden, ella creyó el 98%, pero no solo tiene que dejar escapar una sola cosa. Ven, ella lo creyó casi todo, ¿cierto? Ella decía algo y Satanás admitía que era la verdad. Si él puede meterlo a usted en una sola esquina, eso es todo lo que él quiere. Ven,
Al solo to torcer la bala un poquito en esta dirección y entonces no dará en el blanco. Ven, eso es todo. Ahora ella lo creyó en una gran parte, pero sin embargo erró. Párrafo 163. Ahora, y el resultado de haber dejado la palabra por causa de un pequeño razonamiento. Pues usted dirá, ¿qué de las mujeres? ¿O por qué quiere usted hablar de esas cosas? Pero cualquiera de esas cinco citas, ¿qué tanto importa si es o no es la evidencia inicial? Porque allí hay algo al respecto. Uno tiene, esto tiene que ser enderezado. Por así, siete edades de la iglesia lo hemos conjeturado. Pero ha llegado la hora cuando Dios lo habla. Y no solamente lo habla, sino que lo muestra y lo vindica y lo prueba. Correcto. Si no lo hace, entonces no es de Dios. Eso es todo. Dios respalda su palabra. Ahora note, la mujer natural causó muerte, natural, porque puso atención al razonamiento para hacerse sabia en vez de quedarse detrás de la palabra y hacer lo que Dios le mandaba. Ella deseaba sabiduría y ser sabia y puso atención al razonamiento y en eso perdió toda la raza humana. Ven. Ahora, esta vez, la mujer espiritual, la novia de Cristo que comenzó en el día de Pentecostés con la iglesia apostólica primitiva, perdió lo mismo en el concilio de Nicea. Lee, usted sabe que eso es la verdad. Y en el concilio de Nicea, cuando ella canjeó su primogenitura espiritual para aceptar los enormes templos y demás cosas que Constantino le ofrecía en aquel tiempo. Y ella vendió su primogenitura escritural por un lote de dogmas romanos. Ahora, eso es muy duro para los católicos, pero los protestantes han hecho lo mismo y están representados aquí en la Biblia como hijas de la ramera. Exactamente todas ellas. No hay excusas. Pero de entre todo eso siempre ha habido un pequeño remanente para formar la novia. Noten, ella perdió su primogenitura aún antes que su esposo lo conociera. Ven, antes del matrimonio ya había perdido sus virtudes. Y ahora ustedes recuerdan, ella dijo, yo estoy sentada como reina, no tengo necesidad de nada en la edad de la Odisea. Estoy enriquecida con bienes y demás cosas. Y, oh, el mundo entero me admira. Yo soy la gran iglesia santa y tantas cosas. Somos esto, la edad entera. Y él dijo, ¿no sabes que eres una desnuda, miserable, ciega, desventurada, pobre? Y no lo sabes. Esa es su condición. Ahora, si el Espíritu Santo dijo que así serían las condiciones en los últimos días, entonces así son. Son. No hay manera de evitarlo. Así es. Ahora fíjense, ahora cuando ella ya vendió su primogenitura, su virtuoso derecho a la palabra, ¿qué hizo? Cuando Eva hizo aquello, ella perdió la creación, toda la creación cayó bajo ella. Ahora noten, y cuando la iglesia lo hizo, cuando aceptaron los dogmas en vez del espíritu y la palabra, eso maldijo todo el sistema. Todo sistema denominacional que alguna vez existió o que ha de existir vino bajo maldición y cayó, porque no hay otra manera. Cuando se reúnen varios hombres para calcular alguna cosa, uno tiene ideas para acá y otro tiene ideas para allá, y otro tiene ideas para acá y lo juntan todo y así mezclan todo eso y entonces tienen cierto resultado. Eso es exactamente lo que hicieron en el concilio de Nicea. Eso es exactamente lo que hacen en la iglesia metodista, la presbiteriana, iglesia de Cristo y todos los demás. Y cualquier hombre, no importa lo que Dios le revele, él tiene que enseñarlo según sus credenciales, según sus credos. Credos, de otra manera, lo echarán fuera. Ahora, no traten de decirme, ya lo experimenté y lo sé. Y exactamente así ha ocurrido. Así que la cosa entera está bajo maldición.
Con razón el ángel dijo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus plagas. Pues ella está maldecida y tiene que sufrir la maldición de la ira de Dios, porque vendió su virtud y su derecho. Ven, pero, ¡oh, qué cosa! Pero recuerden, viendo toda esta condición, pero Dios prometió en Joel 2:25, si lo desean apuntar, en los últimos días, cuando Él dijo: lo que la oruga dejó, se lo comió el revoltón, y lo que dejó el revoltón, se lo comió la langosta, y lo que se comió la langosta, así sucesivamente. Un insecto tras otro había venido comiendo de esa iglesia hasta que dejaron el tronco solamente. Miren lo que dejaron los romanos, se lo comieron los luteranos, lo que dejaron los luteranos, se lo comieron los metodistas, y lo que dejaron los metodistas, se lo comieron los pentecostales, hasta que ahora queda solamente el tronco. Párrafo 179. ¿Y saben qué? Miren de cerca estos gusanos, el revoltón, la oruga y demás, y estudienlo bien en él, el libro, y vean, es el mismo gusano, solo que en distintas etapas. Retengan eso, es igual con estos sellos, son los mismos gusanos. Lo ven a ver, lo van a ver cuando lo expongamos, así que sea, se lo diré ahora, es el mismo gusano todo el tiempo, cuatro de esos gusanos. Y cuatro acá, y allí están, son la misma cosa, es el mismo espíritu, lo que uno dejó, se lo comió el siguiente, y lo que este dejó, se lo comió el siguiente, y así hasta que no quedó nada más que el tronco. Pero Joel dijo: pero yo os restituiré, dice el Señor, todos los daños que comió la oruga. ¿Qué es? ¿Cómo lo va a lograr? Sí, comenzó Anticristo. Al estar en contra de las enseñanzas de Cristo, que aceptaron dogmas en lugar de la palabra, y a través de los años, los reformadores han hecho un esfuerzo, y como dice la Biblia, pero en los últimos días, cuando comenzare, en Apocalipsis 10, 1 al 7, Él dijo: los misterios de Dios serán consumados en los últimos días, al tocar la trompeta del séptimo ángel. Malaquías 4 dice que Él enviaría a Elías antes de que venga el día terrible sobre la tierra, cuando Él la queme como un horno. Y Él restauraría y traería de nuevo los hijos a la fe de los padres. La fe pentecostal, apostólica y original fue prometida a ser restaurada. Ahora, eso es lo que tan claro como las Escrituras lo pueden decir. Ahora, está prometido. Y si estamos en los últimos días, algo tiene que suceder. Ven. Y está sucediendo, y lo estamos viendo. Gloria a Dios. Párrafo 184. Noten la Trinidad de Satanás. La misma persona viniendo, encarnándose de uno a otro. Así es como hicieron esos gusanos. De uno a otro. Exactamente. Nicolaita, anticristo espiritual, anticristo espiritual. El Papa, falso profeta. Bestia, el diablo mismo encarnado. Él no lo puede hacer. Párrafo 185. Ahora mantengan eso en mente al seguir esto. Verán a estos jinetes llegar directamente a ese punto. Ven, les estoy mostrando un cuadro. Si lo tuviera sobre el pizarrón podrían entender mejor. Ven, estoy vigilando. Ahora, primero, recuerden esto. La primera cosa que él es un espíritu anticristo. Juan nos dijo eso, hijitos, el espíritu del anticristo ya ha comenzado a obrar en los hijos de desobediencia. Esa cosa ya había comenzado. Luego, en la próxima edad de la iglesia, llegó a ser un dicho. Y para la próxima edad de la iglesia, ya era una doctrina. Y para la próxima edad de la iglesia, fue coronada. Ahora, ¿no es eso tan claro como se pudiera leer en cualquier parte? ¡Ven! ¡Vean! ¡Allí venía! En primer lugar, ¿qué fue llamado? Espíritu de Anticristo, porque estaba en contra de la palabra. ¡Allí comenzó! Eso es exactamente lo que condenó la cosa entera, apartándose de la palabra de Dios. No fue porque un cierto día Eva le haya dado una paliza a Caín. ¡Ven! Esa no fue la causa.
La primera cosa que echó a perder todo fue que ella se apartó de la palabra. Ella se apartó de la palabra. Y la primera cosa que dio comienzo a la prostitución en la iglesia del Dios viviente, la novia de Cristo, fue cuando ella se apartó de la palabra y aceptó los dogmas romanos en vez de la palabra de Dios. ¿Qué han pasado con cada organización? Hicieron lo mismo. Ahora, pero él prometió que en los últimos días proveería una manera para restaurar. La palabra del Señor bajaría sobre la tierra como Él lo hizo en el principio y restauraría de nuevo ¿qué? Lo que comenzó en contra de la palabra. ¿Y qué debe hacer este individuo cuando viene ungido con el Espíritu de Dios? Él simplemente traerá la fe de los hijos nuevamente a los padres. Así es como restaura. Y cuando usted tiene esta misma palabra en el mismo lugar como fue acá, entonces hará la misma cosa. Jesús dijo, si alguno es mío y el que creyere en mí las obras que yo hago, también él las hará. Y cuando le pidieron que hiciera ciertas cosas, él dijo, yo hago únicamente lo que el Padre me muestra. No hago nada sin que primero lo vea. Cuando veo al Padre hacer algo, yo también lo hago. El Padre trabaja y yo trabajo. Ven, ¿no lo pueden ver? Pues es tan claro como leer un periódico. Aleluya. Ven, ahora primero, él llegó a ser un anticristo. Párrafo 190. Ahora, él no podía ser anticristo únicamente en espíritu. Luego, él llegó a ser un anticristo y ese espíritu tomó a un hombre que enseñaba las mismas cosas que aquel espíritu anticristo estaba haciendo. Y luego llegó a ser un falso profeta para el espíritu anticristo. Ahora, ¿qué de un hombre en una organización? Hagan lo que les guste. Yo no sé lo que piensan al respecto. Muy bien. Ahora, finalmente, él llega a ser una bestia. Ahora esperen y entraremos en eso más adelante. Muy bien. Ahora, así es la Trinidad de Satanás. Siempre el mismo Satanás. Satanás, espíritu de anticristo. Espíritu de anticristo encarnado. Falso profeta. Luego llega a ser la bestia. Ven, cuando no un demonio que estaba en aquel anticristo, pero cuando Satanás mismo es echado fuera, él baja y se apodera del lugar que ocupaba el demonio. Entonces el diablo es encarnado en un hombre. Solo es que se repite. Eso es lo que era Judas Iscariote. ¿Y qué hizo él? ¿Fue él uno de los que estaban en contra de Cristo? Más bien, él fue el tesorero. Caminaba a su lado, cierto, caminaba junto con los demás. Salió y echó fuera demonios, e hizo exactamente igual como ellos. Y Cristo fue el Dios encarnado en carne, Emanuel. Y Judas era el hijo de perdición. Y Jesús era el hijo de Dios, Dios encarnado y el diablo encarnado. Amén. 195. Algunos apenas pueden ver tres cruces en aquel día, pero eran cuatro. Eran tres sobre el Gólgota, que podemos ver Jesús en el centro con un ladrón a su izquierda y otro ladrón a su derecha. Y fíjense, un ladrón le dijo al otro, o le dijo a Jesús, sí, ahora ustedes saben que Él es la palabra, pero si tú eres la palabra, ¿por qué no te salvas? ¿Por qué no te haces algo al respecto? ¿Por qué no haces algo al respecto, perdón? Es la misma cosa hoy. ¿No han oído a esos diablos que llegan por allí y dicen, si usted cree en la sanidad divina, pues aquí está un ciego, ¿por qué no le abre los ojos? ¡Vuélvame ciego! ¡Vuélveme ciego! Es el mismo diablo. Ven. Bájate de la cruz y te creeremos. Si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Es el mismo diablo. Simplemente aléjense de ello. No, así lo hizo Jesús. Él no hizo payasadas para nadie. Le pusieron un trapo sobre sus manos, sobre sus preciosos ojos. Así, y tomaron un palo y le pegaron en la cabeza y le dijeron, dinos, si eres profeta, dinos quién te pegó. Y entre tanto cambiaban el palo de uno al otro.
Ahora dinos quién te pegó y te creeremos que eres profeta. Él ni siquiera abrió su boca. Se quedó allí sentado. Bien, él no hace payasadas. Solamente obró según lo que le mostraba el padre. Bien, les permitió que siguieran. Su tiempo venía. No se preocupen. Sí, señor. Ahora ellos tocaron su vestidura y no sintieron nada de virtud. Pero una pobre mujer que tenía una necesidad apenas tocó el borde de su vestidura. Él se dio la vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? Que fue un toque muy distinto. Todo depende de la manera en que usted le toca. ¿Ve usted cómo usted cree? Ahora, pueden ver. Ahora, a medida como Satanás se ha encarnado del anticristo al falso profeta, y en los días de los judíos era anticristo, entre la iglesia primitiva, en las edades del oscurantismo llegó a ser un falso profeta para el mundo. ¿La pueden ver a ella con la copa de iniquidad? Ahora, eso es para la presente edad de la iglesia. Pero en la edad después que la novia suba a su hogar, él llega a ser una bestia, llega a ser el diablo encarnado, el dragón rojo mismo. ¡Oh, qué cosa! ¿No pueden ver lo que quiero decir? Entonces él será encarnado en su pueblo. Él tiene a su pueblo atado por su poder. El falso profeta ha profetizado y ellos cayeron en la trampa. Han sido entregados a un poder engañoso para que crean a la mentira y así sean condenados, negando la palabra, pero con una apariencia de piedad. Dios obra su lugar en una trinidad, justificación, santificación y encarnándose en su pueblo con el bautismo del Espíritu Santo. El diablo igual, solo procurando tipificar a Cristo. Oh, Satanás se encarna. Ahora fíjense, Satanás. Cuando Jesús mismo se encarna en su pueblo, entonces la misma vida que estaba en Cristo está en la persona. ¿Cómo sería si usted sacara la vida de una planta de uva y la colocara en una planta de calabaza? Ya no produciría calabaza, sino uvas. ¿Y cómo sería si sacara la vida de un árbol de durazno y la colocara en un árbol de pera? ¿Produciría peras? No, produciría duraznos. La vida muestra lo que es. Cuando usted escucha a la gente decir que tienen el Espíritu Santo y luego niegan la palabra, pues algo anda mal. El Espíritu Santo escribió la palabra. Y Jesús dijo esto, si un hombre tiene mi espíritu, él hará mis obras. ¿Lo desean leer? ¿Lo desean apuntar? Está en San Juan 14, 12. Sí, muy bien. El que en mí cree las obras que yo hago, también él las hará. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Bien. Luego las santifica y lo limpia para que pueda pararse ante Dios. Esa gotita de tinta cae allí y lo transporta al otro lado del abismo. Bien. Ahora miren, cuando Satanás se encarna en sus súbditos, ellos hacen las obras que él hizo. ¿No lo ven? ¿Qué hizo él? Él vino a esa mujer inocente para engañarla. Y eso es exactamente lo que hacen algunos de estos diablos hoy. Entran a un lugar y dicen, un pastorcito apenas está comenzando en un lugar. Llegan y dicen, oh, si usted se une con nosotros, la misma obra diabólica. Ahora, esa es la verdad. Y cuando Satanás se encarna en su iglesia para ser un diablo, entonces tales son los que asesinan y matan y demás cosas, porque Satanás es un asesino desde el principio, un mentiroso. Y bien, muy bien. ¿Qué hará Satanás cuando llegue a encarnarse entre la gente? Es su deber ser astuto. Él es astuto. Escudriñen la Biblia y muéstrenme dónde Dios alguna vez haya lidiado con gente intelectual. Escudriñen bien y vean si no son los intelectuales los que siempre son poseídos de demonios. Es un dicho muy pesado, pero es la verdad. Yo les reto que tomen el linaje de Abel y de Caín y recorra cada uno de 14 generaciones para que vea cuál está del lado de los intelectuales y cuál está del lado de los humildes. ¡Sí! ¿Por qué no escogió Jesús a tales personas? Él escogió pescadores y hombres que ni podían firmar su propio nombre para colocarlos a la cabeza de su iglesia. Correcto.
La sabiduría no es nada. Está en contra de Cristo. La sabiduría mundana está en contra de Cristo. Siempre. Jesús nunca nos mandó a levantar seminarios. Jamás lo hizo. Ni escuelas bíblicas. Más bien dijo, predicad la palabra. Predicad el evangelio. Y luego si él dijo, estas señales seguirán a los que creyeren. Entonces tendrá que tener él. En otras palabras, él dijo, anda, demuestra el poder de Dios a todas las naciones. Gloria a Dios. Ahora miren, la obra de Satanás es de pervertir la palabra de Dios hacia el razonamiento de de sabiduría. ¡Oh, qué cosa! Oh, luego él marca sus súbitos al rechazar la palabra original. Ahora permitan que eso... Me permiten un poco más para terminar esto. Esto no quiero que se les escape. Permítanme mostrarles el tipo, para que lo puedan ver todo en tipo y en la palabra y en todo. No pueden. No deben irse de aquí confundidos. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre había sido vendido como esclavo, cada 50 años llegaba un año de jubileo. El año 49 y luego el año de jubileo. Y cuando el esclavo oía esto y quería ser libre, no había nada que pudiera impedirle su libertad. Podía tirar su azadón al suelo y decir, hasta luego. Y se iba a su casa. La trompeta sonaba. Correcto. Pero si no quería irse y estaba satisfecho con su amo, entonces lo llevaban al templo. Y tomando una lesna, todos saben lo que es una lesna. Y le presionaban la oreja y le abrían un hueco en el oído. Y esa era una marca que nunca podía irse. ¿Es correcto? Él tenía que servirle a aquel amo de allí en adelante. No importaba cuántas veces más sonaba el jubileo o lo que sucediera. Él absolutamente había vendido su primogenitura de ser libre. Y cuando un hombre rechaza la verdad del Evangelio, Satanás lo marca. ¿Dónde? En el oído. Lo hace sordo para que no pueda jamás escuchar la verdad y que pueda y quede sin esperanza. Él se queda con el grupo con el cual se encuentra. Si no escucha la verdad, no. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vean, la verdad libera. Dios también marca a los suyos cuando vienen. Dios marca a los suyos al vindicar su palabra prometida a través de ellos. Exactamente. Juan 14, 12 y Marcos 16. Y si lo desean apuntar, donde Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creyeren. Ahora, veamos eso de cerca por unos momentos. ¿Estaba él bromeando cuando dijo esto? La congregación responde, no. Le dijo solamente para... Le dijo solamente para los apóstoles, como algunos nos tratan de decir. No. Fíjense, lean los versículos anteriores. ¿Y por dónde? Por todo el mundo. Todo el mundo, predicad el evangelio. ¿A quién? Toda criatura. Toda criatura. No hemos cumplido ni con la tercera parte todavía. Estas señales seguirán por todo el mundo, a toda criatura, donde quiera que se predique este evangelio. Estas señales seguirán a los que creyeran, no solamente a unos poquitos. Una vez un hombre me dijo, Dios dio el don de sanidad a los 12 apóstoles únicamente. Y aquí hay varios hermanos presentes que estaban aquí sentados cuando él se levantó para decirles, en unos cuantos momentos, él se hartó. Así que noten, a todo el mundo y a toda criatura, estas señales les seguirán. No vayan a aceptar la marca de incredulidad de Satanás. Ahora, él la pondrá sobre usted aún en esta misma noche, si pudiera hacerlo. Él lo pondrá a usted contra la pared y usted se irá de aquí diciendo, pues no estoy convencido de todo eso. Vaya usted a su casa y estúdielo y luego sea sincero y ore. Porque en esta hora tan sagrada, todo es demasiado perfectamente escritural. Gloria a Dios. Por muchos años ha sido así y ha sido probado y hemos llegado a esto. Y esta es la hora, este es el tiempo. Y ahora no permitan que les marque en el oído con su marca de incredulidad.
Bien, porque él fue un incrédulo desde el principio. Él lo dudó. Muy bien. Oh, ni siquiera permitan. No permitan que él tome las escrituras y con su sabiduría los tuerza. Y que las tuerza y las pervierta con su propia sabiduría en poderes de razonamiento. Quédese usted humilde y diga, Dios así lo dijo y no hay nada más que decir. Oh, ahora vamos. Se nos va a hacer demasiado tarde. Vale más que paremos aquí y demos comienzo. Ahora lleguemos al segundo sello. Cuando el cordero inmolado y resucitado abrió esto y el segundo ser viviente semejante a un becerro dijo, ven y ve lo que es el misterio del sello. Ven, ahora lo obtenemos. Recuerden, el cordero tiene que abrir cada sello y el segundo ser viviente. Si lo han notado en la rutina de donde acabamos de pasar con las edades de la iglesia, lo mismo. El segundo, primero fue un león, el siguiente fue un becerro o buey o algo. Ven. Y este ser viviente dijo, ven y mira. Ahora, cuando el cordero abrió el sello y él fue para ver, y cuando se asomó, ¿qué sucedió? Veamos lo que halló. Ven y mira. Aquí hay un misterio sellado que ha estado aquí por 2000 años. Vamos a ver lo que es. Ahora encontramos aquí que él vio que un caballo bermejo que salió. Ahora, según mi entendimiento, según mi entendimiento, esta gran espada que tenía en la mano, ahora tenemos como tres cosas para considerar en los próximos 15 a 20 minutos. Leamos para ver lo que dice aquí. Y salió el cuarto versículo. Salió otro caballo bermejo. El primero fue blanco. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la faz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Párrafo 231. Ahora, aquí hay símbolos y queremos estudiarlos detalladamente. Pero según mi entendimiento, lo mejor que conozco, Jesús predijo esta misma cosa en Mateo 24. Ven, él dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras y guerras y rumores de guerras y más guerras, pero todavía estas cosas no son, aún todavía no es el tiempo. Vean, le hicieron tres preguntas a Jesús, bien, y él se las contestó en tres preguntas. Allí es donde se enredan muchos de nuestros hermanos, tratando de colocar los hermanos adventistas en cuanto al séptimo día y los demás cosas allá. El más. Ay, de los que estén encintas y de los que críen, perdón, y las puertas estarán cerradas en el día de reposo. Y así tales cosas. Oh, eso no tiene ninguna relación con la pregunta, de ninguna manera. Ven, él estaba dando respuesta a lo que ellos habían preguntado, pero no lo aplicó todo a los últimos días. Él dijo, oiréis. Ahora estamos tratando con esta cosa en particular. Llegaremos a más de ello en las noches venideras. Miren, él dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras y demás cosas, pero todo esto todavía no es. Entonces ellos volvieron de nuevo y os entregarán y demás cosas semejantes y todo eso todavía no ha llegado. Pero cuando él llegó al tiempo, cuando les iba a hablar tocante a lo que le habían preguntado de el fin del mundo, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Cuándo será que no habrá una piedra sobre otra? ¿Cuál será la señal? ¿Y cuándo llegará el fin del mundo? Ven, le preguntaron tres cosas. Entonces, cuando él llegó a el fin del mundo, él dijo, cuando viereis la higuera que su rama está tierna, entonces sabréis que el tiempo está a la puerta. Y de cierto os digo que esta generación no pasará hasta que todo acontezca. Como el incrédulo sin la interpretación le encanta hablar de eso. Ven, él dijo, esta generación, no la generación a la cual estaba hablando, sino la generación que viera la higuera brotar sus hojas. Aleluya. Ahora les quiero hacer una pregunta. Veamos esta cosa cara a cara.
Israel ahora es una nación por primera vez en 2500 años. La bandera más antigua de todo el mundo se halla sobre Jerusalén esta misma noche. Israel está en su propia patria. Hubo una vez aquí un hermano que quería ser un misionero. Sintió ir como misionero a los judíos. Le dije, quizás usted convenza uno y otro. Oh, la gente piensa que toda la nación. No, señor. Israel será convertida como una nación entera, no como individuos. Una nación nacerá en un día. Eso es Israel. Todo Israel será a salvo. Simplemente recuerden eso. Pablo lo dijo. Todo Israel es salvo. Romanos 11, 26. Ahora noten. Todo Israel. Exactamente bien. Ahora noten esto. Pero, dijo él, cuando viereis la higuera y los demás árboles comenzando a echar su flor. Ahora fíjense, nunca ha habido un tiempo en los últimos 2500 años que Israel viniera a su propia tierra. Tenemos la película 3 minutos para la medianoche. Ustedes saben, allí está como una nación con su bandera con la estrella de David, con las seis puntas y todas estas cosas. Ha habido un tiempo cuando las denominaciones hayan tenido avivamientos como los han tenido en estos años que acaban de pasar. Estúdienlo. Bien, estamos aquí en casa. ¿Cuándo florecieron las denominaciones bajo el misterio de un hombre como han prosperado bajo el misterio de Billy Graham, ministerio de Billy Graham? Los metodistas, bautistas y demás. ¿Cuándo jamás ha habido un hombre, escudriñe en la historia, que viniera a la iglesia formal con un hombre que termine en H-A-M? Les pregunto, A-B-E. A-B-R-A-H-A-M. Ahora fíjense, el nombre de Abraham tiene siete letras. A-B-R-A-H-A-M. Pero nuestro hermano Billy Graham tiene G-R-A-H-A-M. Seis, no las siete. El mundo, allí es donde él está predicando a la iglesia natural. La iglesia natural fue Lot allá en Sodoma. Y cuando este individuo fue allá y predicó, le cegó con el evangelio. Pero hubo uno de que se quedó con Abraham y Abraham lo llamó Elohim, Señor. Ahora, cuando Abraham vio que venían tres, él dijo, mi Señor. Cuando Lot vio que venían dos, él dijo, mis señores, allí está la diferencia. ¿Pueden ver esa obra trinitaria? Ven, Jesús dijo cómo fue en los días de Lot. ¿Pueden ver eso? No 10, cuéntenlo. Ahora hubo uno que vino a la iglesia espiritual, la novia, Abraham, que para comenzar no estaba en Sodoma. Y noten lo que él hizo. Él no anduvo predicando como ellos. Él los instruyó, pero luego les mostró una señal. Él obró la señal del Mesías. Él volteó su espalda hacia la tienda y dijo, Abraham. Ahora recuerden, su nombre en realidad apenas unos días antes había sido Abraham, pero él dice, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Unos días antes se llamaba Sarai. Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y él dijo, Abraham, yo. Nuevamente allí está el pronombre personal. Yo te voy a visitar de acuerdo a la promesa que te he hecho. ¿Pueden ver lo que era? Ven, un hombre con ropa polvorienta, moviendo la carne del ternero, bebiendo la leche, comiendo, perdón, la carne del ternero, bebiendo la leche de la vaca. Y comiendo pan de maíz. Sí, Señor, Dios Elohim manifestado en carne. Prometió manifestarse en carne otra vez en los últimos días. No días. Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Está en la tienda detrás de ti. Dijo, te voy a visitar. Y la dama, desde luego, ya siendo ya casi de 100 años, se rió entre sí allá en la tienda, detrás de las cortinas de la tienda. Dijo, yo siendo una anciana, y con ellos ya había cesado eso entre esposa y marido desde hace muchos años. Ustedes saben, porque él tenía 100 años y ella 90. Dijo, pues eso nunca sucederá. Entonces él dijo, ¿por qué se rió ella con las espaldas hacia la tienda?
¿Por qué se ha reído ella diciendo, ¿cómo pueden ser estas cosas? Ven, él lo mostró una señal. Ahora, él promete que eso se repetirá en el tiempo del fin nuevamente. Y los otros dos hombres fueron allá y predicaron la palabra y les dijeron que huyeran de allí. Ese lugar se iba a quemar y demás cosas. Y así fue. Y Lot salió tambaleando. La iglesia natural allá en el pecado, en la suciedad, pero aún luchando en sus programas organizacionales. Pero la novia, aquel hombre nunca fue a ellos. Él fue solamente para llamar el tipo de la novia. Ahora estamos en los últimos días. Ven, ahora noten. Allí dijo, un Dios manifestado en carne. Jesús mismo dijo, ¿cómo me podéis condenar? ¿No está escrito en nuestra Biblia vuestra ley que ellos, los profetas, a quienes vino la palabra de Dios? Jesús dijo que la palabra vino a los profetas porque él era escritural en todas las cosas. Él dijo, la escritura dice que la palabra de Dios vino a los profetas y vosotros los llamasteis dioses por cuanto la palabra de Dios vino a ellos. Entonces, ¿cómo me vais a condenar cuando os digo que yo soy el Hijo de Dios? Con su propia ley los dejó sin palabras. Allí lo tienen, ven. ¿A dónde estamos? Estamos en el tiempo del fin. Ahora escuchen bien. Ahora hallamos que habrían guerras y rumores de guerras. Y ahora vemos que la higuera ha florecido. Y los otros árboles también han florecido. Metodistas, bautistas, presbiterianos y los demás han florecido. Está corriendo un gran avivamiento. Ahora, yo creo que Dios está juntando la novia para esta última hora. Los elegidos. ¡Oh, qué cosa! Ahora noten. Ahora consideremos lo que Juan vio. De las cosas que vio. Salió un caballo bermejo con su jinete y él le fue dado poder de matar con una gran espada. Aquí está mi revelación de esto. Esto es Satanás de nuevo. Es el diablo nuevamente en otra forma. Ahora, sabemos que los sellos tienen que ver, como dije la otra noche, las trompetas son pertenecientes a guerra civil, entre gentes, entre naciones, pero hallamos aquí que este hombre tiene una espada y por lo tanto él está relacionado con una guerra política religiosa. Puede ser que usted no lo piense así, pero obsérvelo bien por unos momentos. Fíjense en el cambio del color de estos caballos. Es el mismo jinete, pero los caballos cambian de color y un caballo es una bestia y en la Biblia una bestia es un símbolo que representa un poder. Es el mismo sistema cabalgando otro color, un poder cambiando de blanco inocente al rojo ensangrentado. Ven, obsérvenlo a él, cómo él viene. Cuando él comenzó apenas era una pequeña doctrina llamada Nicolaísmo. Desde luego eso no mataría a nadie, eso es Apocalipsis 2:6. Si lo desean apuntar, él no mataría a nadie. Apenas era una doctrina, un espíritu entre la gente. Ahora, él no mataría a nadie. Oh, era tan inocente cabalgando sobre este caballo blanco. Pues ustedes saben, podríamos tener una gran iglesia por todo el mundo. Podríamos llamarle la iglesia universal. Y así la llaman todavía. Muy bien, ven. Ahora podríamos tener, oh, es perfectamente inocente y, oh, es tan inocente, solamente es un grupo de hombres. Nos reunimos para tener compañerismo. Ven ustedes, es muy inocente. Lo era el caballo blanco. Es blanco, ven. Ahora, así que los dignatarios, los de mayor, los de mejor vestir, los educados, ustedes saben, como pájaros de un mismo plumaje, ustedes saben, nosotros arreglaremos todo esto y aquellos pobres. Pues si quieren continuar así, a medias, pues está bien. Pero nosotros lograremos que una mejor clase asista a nuestra iglesia. Si logramos, separaremos, seremos en uno, unos masónicos o algo parecido. Ustedes saben, tendremos la cosa bien arreglada o como tipos raros. Y así son. Y entonces, no la logia de los tipos raros inglés, pero ustedes saben lo que digo. En verdad son raros para el verdadero creyente. Ahora, pero de otra manera o en otras palabras, nosotros queremos un grupito, como un sindicato, que podamos llamarlo nuestro.
Es solamente una doctrina, algo muy inocente. Hermanos, nosotros no tenemos nada en contra de ustedes, de ninguna manera. Ustedes están bien, pero ustedes saben, sentimos que nosotros tenemos asuntos y todo. Sería mejor para nosotros si fuera solamente nosotros. Ven, eso continuó hasta que sucedió. Sí, Señor. Se unieron. Párrafo 265. Pero cuando este terrible espíritu engañoso, oh, qué cosa que encarnó en un hombre este espíritu de doctrina, llegó a encarnarse para tomar el lugar de Cristo en un hombre, entonces tuvo que ser adorado. Y llegó a ser una adoración como a Cristo. En otras palabras, allá en el Vaticano, yo he estado allí mismo, está escrito Vicarius Filii. Y eso está escrito en letras romanas. Ahora, si usted le subraya esas letras romanas, y eso significa en lugar del Hijo de Dios. En otras palabras, Él es un vicario. Ustedes saben lo que es un vicario, uno que toma el lugar de algo. Él es el vicario, en lugar del Hijo de Dios. Y la Biblia dice, aquel que tenga sabiduría cuente el número de la bestia porque es el número de un hombre. Y su número es 666. Ahora, si usted escribe Vicarius Filii y coloca una línea con números romanos, la B para el 5 y la L para 1, y lo suma y vea si no le da 666. Y la Biblia dice que él estaría sentado en el templo de Dios, adorado como Dios. Cuando esa pequeña doctrina llegó a encarnarse, llegó a ser un vicario en lugar del Hijo de Dios. ¡Ven qué cosa! Ese espíritu tan engañoso. Si desean leerlo, lean en Segunda de Tesalonicenses 2:3 y podrán ver dónde está. Y desde luego recordarán que Satanás es la cabeza de todo poder político de cada nación. ¿Cuántos saben eso? Amén. Deseen apuntarlo, Mateo 4:8. Satanás llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo, habidos y por haber, en un momento de tiempo. ¡Qué persona tan tremenda! Él dijo, te daré todo esto si me adoraras. Y Jesús sabía que él heredaría todo eso. Eso es lo que dicen. Pues ustedes, aleluyas, pobres. Pero nos toca la tierra. Los mansos heredarán la tierra. Eso dijo Jesús. Ven, ven. No dice. Jesús sabía que las iba a heredar. Por lo tanto dijo, vete, Satanás. Escrito está. Vean directamente con la escritura de nuevo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ven. Ahora cuando el principal de los demonios se encarna en este superhombre religioso, como lo predice la Biblia, entonces él une a su iglesia con el Estado. Ambos de sus poderes se unen. Ven. Cuando salió el espíritu de Anticristo era un espíritu. Luego llegó a ser ¿qué? Llegó a ser. Ahora, fíjense bien en este sello. Cuando salió el espíritu era anticristo, en contra de las enseñanzas de Cristo. Muy bien. Lo siguiente que hizo, lo que Cristo mandó que su iglesia hiciera. ¿Qué fue que hiciera? ¿Qué fue que estuviera en contra del pecado? Oh, no quiere decir eso. No significa eso. Eso fue para alguien más. Eso fue allá hace 100 años. Allá lejos. Eso no es para nosotros. Ven, eso es anti, en contra. Luego llegó a ser. Ahora, salió el jinete. Él no tenía corona, pero una le fue dada. Aquel caballo blanco, él tenía arco, pero sin flechas. Ven, así que cuando salió, entonces después de un tiempo le fue dada una corona, porque no se puede colocar una corona sobre la cabeza de un espíritu. Pero cuando este espíritu llegó a encarnarse en la segunda obra de su dispensación, de su místico, la segunda obra. Él llegó a ser un falso profeta coronado para obrar las obras del espíritu del anticristo. Ahora lo vemos claro. Ahora él llega a ser eso cuando todo eso. Entonces él ya es. Satanás ya controla de los poderes políticos del mundo. Ahora él llega a un lugar a donde formará un poder universal religioso tomando poder religioso.
Y no entienden, hermanos míos, que cuando esta nación aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis, este pequeño animal se levantó como un cordero y tiene dos cuernos, poder civil y poder eclesiástico, pero hizo lo mismo que hizo la bestia antes de ella. Es algo raro. América es el número 13 y una mujer es raro. Aún aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Comenzamos con 13 rayas y 13 estrellas en la bandera. Todo es 13, 13, 13, 13 hasta el final. Todo es mujer, mujer, mujer hasta el final. Y por fin terminará. Yo predigo que una mujer controlaría la nación. Recuerden, eso lo dije ya hace 30 años y de las 7 cosas que predije. Cinco de ellas ya se cumplieron y ahora mismo ya tienen el hombre allí listo para darle a ella la entrada, el que ustedes metieron con su voto político. Sí, muy bien. Hay tanto que decir, uno casi no puede llegar a donde desea llegar. Ahora noten, no los voy a detener mucho más, aunque tenga que continuar mañana por la noche. Miren, no digas, cuando Satanás. Ahora todos se dan cuenta que Satanás controla todos los poderes políticos del mundo. Amén. Él lo dijo en Mateo 4:8, todos los reinos le pertenecen, por eso pelean, hacen guerra y matan. Ahora recuerden, ¿no es algo raro? Les fue dado esta espada para matarse unos a otros. ¡Oh, qué cosa! Ahora noten, ahora cuando él hizo aquello, él aún no tenía el poder eclesiástico, pero él comenzó con un demonio de enseñanza falsa. Y esa enseñanza llegó a ser una doctrina. Esa doctrina se encarnó en un falso profeta. Y luego él fue justamente al lugar correcto. No fue a Israel, él fue a Roma, Nicea, Roma. Se convocó el concilio y ellos eligieron a un obispo principal y luego al hacerlo unieron la iglesia y el Estado. Entonces él dejó caer su arco, se bajó de su caballo blanco, se montó en su caballo bermejo y así puede matar a cualquiera que no estuviere de acuerdo con él. Allí está el sello, es el mismo individuo. Fíjense cómo va cabalgando hasta la eternidad, con eso uniendo sus dos poderes. Lo mismo que están tratando de hacer ahora mismo, lo mismo hoy. Y una cosa rara, quizás no lo entiendan, pero hoy, de un grupo bautista en Louisville, ustedes lo escucharon por la radio, un orador se levantó. ¿Y cuánto lo escucharon? Correcto, ven, muy bien, aquí lo tienen. Ellos desean y pidieron en la iglesia ahora que no tenemos que, en realidad, o sea, unirnos con la iglesia católica, pero tenemos que tener compañerismo con ellos. Obtengan. Y al mismo tiempo que eso está sucediendo allá en Longsville, Dios acá está desenvolviendo los sellos de su pueblo para mostrar: ¡no hagan eso! ¿Ven las dos, los dos coronan obrando juntos? ¡Aleluya! Recuerden, la paloma y el cuervo posaban sobre el mismo palo en el arca, seguro. Solo recuerden. Ahora, hallamos que él une sus poderes. Luego, cuando llegó a ser el Estado y la Iglesia, lo eclesiástico, entonces, ¿qué fue a ser uno? Él forma su propia religión y entonces él puede hacer lo que quiere. Entonces él tiene el derecho de asesinar a cualquiera que no esté de acuerdo con él. Y eso es exactamente lo que hizo. Y él hizo eso exactamente. Y lo que él así hizo con los verdaderos santos de Dios viviente, quienes se mantuvieron con la palabra y no concordaron con sus dogmas, a estos asesinó. Ahora, hermano Lee Bailey, y ustedes maestros aquí de la Edad de Nicea y de la Iglesia Primitiva, no sé si ustedes han leído esto o no. Si lo desean leer, lo obtienen en la gloriosa reforma de Schumer. Y hallarán que San Agustín de Hipona llegó a ser sacerdote bajo la Iglesia Romana y tuvo la oportunidad hasta cierta ocasión cuando el Espíritu Santo intentó bajar sobre él y él lo rechazó como maestros. ¿Cuántos sabían eso? Así que él rechazó al Espíritu Santo. Ese es exactamente el tipo de la iglesia protestante hoy, que ha rechazado al Espíritu Santo. Él entonces regresó a Hipona
Y él fue exactamente la persona que firmó aquel documento que tenía la revelación de Dios que estaba en orden y agradable a los ojos de Dios, asesinar a toda persona que no estuviese de acuerdo con la Iglesia Católica Romana. Ahora escuchen, estoy citando directamente de Martí Logio, desde el tiempo de San Agustín de Hipona hasta 1586. En el Martirologio Romano, la Iglesia Católica Romana dio muerte a 68 millones de protestantes. Estaba bajo su espada, estaba roja su espada, perdón. Estaba matando sobre un caballo rojo. ¿Qué fue? El mismo poder, el mismo jinete. Allí está el sello. Ellos mismos admiten 68 millones registrados en el Martirólogo. Además de todos los que recibieron muerte sin ser registrados. ¡Oh, misericordia! Durante la edad del oscurantismo hubieron echado millones a los leones y masacrados de todas formas porque no se postraron ante el dogma católico. Ustedes saben eso. ¿Cuánto tiempo disponen? La congregación responde, mucho tiempo, toda la noche. Muy bien, permítanme leer algo. Abran ahora conmigo y permítanme mostrarles algo. Formemos el cuadro por un momento. Acabo de venir esto a mi mente y lo vamos a leer. Abramos a Apocalipsis, el capítulo 17 de Apocalipsis. Todavía nos quedan unos 15 minutos. Muy bien. Ahora, escuchen muy bien mientras leemos. Ustedes que tienen sus Biblias, ábranla. Les voy a dar tiempo para que abran allí. Lo captó Lee en el libro de Schumacher, es donde obtuve eso. La gloriosa reforma, la cual fue sacada directamente del Martirologio de Roma en el Vaticano. Ahora, eso fue hasta la persecución del pueblo de San Patricio. Y luego ellos llaman a San Patricio su santo. San Patricio era igual de católico como lo soy yo, y ustedes saben qué tanto soy yo. Ven, él aborrecía la doctrina de la iglesia. Él rechazó ir allá con el Papa. Sí, señor. San Patricio, aún. ¿Acaso han ido allá a la parte norte de Irlanda donde tuvo sus escuelas? Ustedes saben, su nombre no era Patricio. ¿Cuántos saben eso? Su nombre era Sukkot. Correcto, él perdió a su hermanita. ¿Ustedes recuerdan cuando? Ven, muy bien. Ahora noten, el capítulo 17 de Apocalipsis. Ahora todos, traten de abrir su corazón. Permitan que el Espíritu Santo les instruya. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas. Ahora pueden ver, existen siete copas. Ustedes saben estas siete copas, estas siete. A medida que vamos pasando, todos ocurren al mismo tiempo, siguiendo las plagas, siguiendo las edades de la iglesia, todo igual, porque todo está sellado en un solo libro, todo. Y todo sucede en rotación, uno siguiendo directamente al otro y el otro y el otro. Y hay dos espíritus obrando, Dios y el diablo, ven, que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá. Y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Ahora, miren esto acá, las aguas. Ramera. ¿Qué es eso? Es una mujer. No puede ser un hombre. Y en la iglesia o en la Biblia, ¿qué tipifica la mujer? Iglesia. Porque la novia de Cristo. Y así, la iglesia es mujer. Ahora, aguas. ¿Qué significa eso? Vean esto, leamos el versículo 15. Me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esta iglesia estaba gobernando sobre el mundo entero, ven, sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra. Eso es fornicación espiritual. Ellos han tomado su doctrina nicolaíta y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¡Qué grupo tan borracho! Y me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer. ¿Y saben qué? Los escritos de los mismos católicos admiten que esta es su iglesia. ¿Cuántos saben eso? Está en sus propios escritos. Yo tengo el libro Los Hechos de Nuestra Fe, así se llama. Pertenece a un sacerdote. Muy bien, muy bien. Y me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Escarlata. Llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Ahora fíjense bien en eso. Ese símbolo de siete cabezas. Ahora, aquí puede ver qué dice. Y las cabezas que has visto son siete montes sobre las cuales se asienta la mujer.
Roma está sobre siete montes. Bien. Ahora, en estas cosas no hay duda. Siete cabezas, 10 cuernos. Ustedes saben, son 10 reinos y demás. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Ese espíritu de anticristo, fornicación, ven, enseñando, lo cual es cometiendo adulterio contra Dios. Ven, ahora, ella es supuestamente una novia y está cometiendo adulterio. Ven, igual como hizo Eva. Y ahora lo hace la iglesia. Ven, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Ahora, cualquiera sabe que Babilonia es Roma, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y escuchen el versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando lo vi, quedé asombrado con gran asombro. Ella era algo tan hermoso, con tantas cruces y demás cosas. ¿Cómo podría ser culpable de beberse la sangre de los santos? Él tenía esta incógnita. Ahora él se lo va a explicar. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Ahora, esto no está abajo de uno de los sellos. Esto es algo aparte. Ven, y él dijo: Las siete cabezas y 10 cuernos, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. No tiene fundamento el Papa. E ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, aquí están los elegidos. Pueden ver. Desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán. ¿Cómo cuando fue colocado su nombre en el libro de la vida? ¿En aquel avivamiento que usted asistió? No, señor, desde la fundación del mundo, viendo la bestia que era y no es y será. Ven, la bestia, no uno morirá y otro tomará su lugar. Era y no es, era y no es, era y no es. Y así continuará a la perdición. Ven, muy bien, esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Cuántos saben que hay 9 dones espirituales y uno de ellos es la sabiduría? Amén. Muy bien, las siete cabezas son siete montes sobre las cuales se sienta la mujer. Oh, no, uno tendría que ser totalmente ciego, sordo y mudo para no entender eso. Ven, muy bien, y son siete reyes. Los cinco de ellos han caído. Uno es Nerón y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Nos pasamos de tiempo, pero tenemos más adelante un servicio de culto y vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 311 de este glorioso mensaje del segundo sello dentro de este glorioso libro, La Revelación de los Siete Sellos. Entonces, si Dios permite, el día de mañana continuaremos. Nos pedimos con una oración. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este glorioso tiempo que tú nos has enviado a existencia, Señor. Por habernos enviado, Señor, porque para ti hubiese sido tan fácil enviarnos a existencia en otro tiempo, pero tú lo hiciste, Señor, en este último tiempo, para cumplir todas tus promesas, oh Padre amado, porque no venimos de casualidad, Señor. Hay algo en nuestro corazón, un abismo llamando a otro abismo, Padre. Es por eso que nos nace de ahí, por hacer estas cosas, Señor. Nunca habíamos visto estos mensajes, oh Padre amado. Por eso te damos muchas gracias, porque en el trayecto de cada uno de vosotros, tú nos encontraste, Señor. Tú dijiste en el mensaje que venimos como aguiluchos, nacidos de una pollera, Señor. Y razón era que no sabíamos lo que hacíamos, Padre amado. Pero escuchamos la voz, un grito de mamá águila: Junior, sal de allí, de esa pollera. Y la siguiente voz: brinca, vuela, ocupa las alas, oh Padre. Ese fue el Antiguo y el Nuevo Testamento para volar alto, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, estaremos muy agradecidos para continuar, Señor, viviendo estos momentos tan cruciales que está viviendo este mundo, Padre. Muchas gracias por ese privilegio.
Te lo pedimos además, Señor, que nos unjas en cada momento, en cada instante, Señor, que más adelante hay un culto especial, culto glorioso, Señor, enviados de tu Santo Espíritu, del cielo, de la eternidad mismo, Señor, a cumplir tus palabras, tu palabra, Señor. Tu palabra fue prometido que en este último Apocalipsis 10, 8 al 11 tiene que llegar a cumplimiento, así como hizo Apocalipsis 10, 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10, 8 al 11, siendo nuestra realidad, Señor, comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh, Padre amado, muchas gracias. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, disculpen por el tiempo y concluimos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente.